haciendo, porque Alejo y mi hermano estaban tocando y sabía ya que iban a hacer cada... Y así arrancamos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿eh? Un gusto como siempre poder saludarlos y arrancamos con un poquito de imágenes de algo de lo tanto que hemos tenido el fin de semana y que trataremos de contarle hoy junto a todo el equipo. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo le va? Lo veo un poquito colorado. ¿Tomó un poquito de sol? Más o menos. Qué bueno. ¿Cómo anda, Titi? Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Muy mucho a los dos. Bienvenidos a la gente que nos empieza a sintonizar. Siempre en el programa. Bueno, acá en Puerto Rico con mucho frío, digamos, no aflojó desde el fin de semana, así no, que todavía no. Se hace sentir. Seguramente va a aflojar para el fin de semana, según dicen. Pero bueno, arrancamos viendo un poquito ahí. Tenemos un programón, le aviso nomás. Sí, tenemos, vamos a tratar. Estuvimos en el Cardinal, estuvimos en el Rally, te anticipamos todo lo que se viene para el Jeep Fest. Y más cositas para el fin de semana que se viene. Fin de semana, Misionero de Pista con novedades y gente que estuvo probando hoy ya. Perfecto. Así que bueno, habrá que tratar de alguna manera, Titi, de empezar a meter todo esto junto. Le mandamos un saludo grande a Lumpi que está recuperando de salud. Así que cuidarse, abuelito, cuídese tranquilo. Así que ya se va a recuperar, Sí, pero veremos vuelta en la poquito estos cambios de clima que nos complican a todos, ¿viste? Arrancamos una semana y esta va a pasar otra vez, así que siempre vale recordar, arrancamos una semana con 5 grados de temperatura y vamos a terminar con 35, según los pronósticos. Así que... Sí, así dicen. Así dicen que para el fin de semana vuelven las temperaturas altas, ¿no? Para la carrera de pista de verá, 32, 35 grados de temperatura máxima, pero las mínimas se van a mantener entre 9 y 10 grados, de acuerdo a lo que dice alerta temprana del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables de Misiones. Exacto, bien ahí. Le salió, y con ese pronóstico del tiempo, de adentro. Nos metemos ya en el karting, ¿le parece? Arrancamos, vamos a empezar a revisar el karting. Arrancamos el karting, entonces, un fin de semana que tuvo grandes carreras, grandes espectáculos. Algo complicado también en Oberá, porque la primera mitad del día fue sin energía eléctrica. El domingo, corte programado en Oberá, ya se sabía, pero duró toda la mañana. Eso complicó un poco, fundamentalmente en algunos detalles, no en lo que fue las carreras, más allá de algún retraso que hubo en algún momento. Lógico, después, como ya estaba previsto, bueno, se pudo hacer. Categoría Junior, lo que estamos viendo, se le dio a Valentino, por fin, a Valentino Gorostiaga, se le dio, digo, por fin, porque había tenido buenas actuaciones ya en el año, en un par de ocasiones, pero el famoso banco había sido el problema. Sí, señor, y ahora, de punta a punta, se impuso a Valentino Gorostiaga, y también una buena actuación de Ariel Usulac. Usulac, gran carrera, segundo, terminó el Chico de Apóstoles. Y de Irlanda Delgado, que estuvo ahí prendido también, viniendo un poquito desde de atrás, pero se metió tercero para completar el podio de la categoría 150 Junior, que tuvo 19 karting. Sí, realmente sí. Un parque espectacular. El puntero del campeonato, Santiago Reyns, terminó cuarto. Santino Aranguese también había clasificado atrás por el tema del banco. Sí. Se vino al sexto lugar. Así que Reyns va a estirar un poquito la diferencia. Un campeonato está muy parejo igual, pero Reyns, que ahí lo vemos en la imagen, el karting verde, el 777, que estará, bueno, estirando un poquito la ventaja entonces en lo que fue la categoría Junior. Buena carrera también. Es cierto que Gorostiaga en este caso tuvo cierto dominio y terminó sacando mucha diferencia en una de las finales que vimos el último domingo. Si le parece, lo escuchamos a Valentino y su alegría, el triunfo para, bueno, tratar también seguramente en la segunda mitad del campeonato meterse en la pelea por el título. La verdad fue una final muy, para mí, muy nerviosa. Se nos dio por fin de redondo, pasamos el banco. En la serie tuvimos un problema porque nos empezó a fallar el karting, pero pudimos ganar igual. Y nada, la verdad que contento porque hace mucho no se nos da nada, la verdad que nada, y ahora de golpe ganamos de punta a punta y la verdad que contento porque sabemos que tenemos el nivel. Y bueno, ahora seguir pensando en el campeonato y el fin de que viene a concentrarnos en el auto, en el Fórmula. ¿Te sentiste amenazado por Usulac en algún momento? Sí, al principio de la carrera yo lo notaba muy cerca, me puso nervioso, hice un par de cagadas, por decirlo así, pero bueno, la verdad que sí, fue un carrerón limpio y contento con los contrincantes que tengo.
Ahí estaba la palabra de Valentino Gorostiague, de gran victoria. Insistimos, si se acompaña un poco de algunas circunstancias, seguramente será animador de la segunda mitad del año también. Bueno, grandes carreras, decíamos, vimos permanentemente durante el fin de semana. Una de las grandes fue la de la categoría escuela. Los chicos, destacaba recién la cantidad de inscritos en la Junior, otra vez la escuela, tanto escuela como cadetes, otra vez tuvieron buena cantidad de inscritos y eso habla bien del semillero, en definitiva. Acá hubo una gran carrera entre Sartori, entre Francesco Sartori y Alejo Sizer, primero y segundo, segundo y primero, como usted quiera, se fueron intercambiando la posición a lo largo de toda la carrera con Valentino Silveira, que estuvo ahí desde el tercer lugar, siempre muy cerquita, pero este es el momento en el que empieza. Sizer lo pasa a Sartori, después Sartori lo pasa a Sizer, después Sizer lo pasa a Sartori y así hasta que, bueno, lastimosamente en la última vuelta de tanto pelear, se terminó dando una circunstancia en la cual los dos terminaron perdiendo posiciones, se engancharon los karting, terminaron perdiendo posiciones y con eso la chance de sumar puntos importantes. Francesco, que ya va como líder del campeonato, me imagino va a seguir en eso, pero el que aprovechó muy bien fue Valentino. Y volvió a ganar. Volvió a ganar en el año y es otro que, como quien no quiere la cosa, a mitad de campeonato se ha prendido en la lucha por el título, aprovechando esas circunstancias, insistimos, de las que mencionamos, ¿no? Sí, una definición insólita porque se terminan montando los karting. Sí, se engancharon. Una pena porque a veces se montan y rápido se desenganchan, no pasa nada. Sí. En este caso se engancharon, no quisieron desengancharse de ninguna manera. Y bueno, terminó. Pero así, mira, la carrera entre los tres de adelante todo el tiempo. Todo el tiempo entre los tres de adelante. Si bien Silveira no pudo. Sobrepaso permanente. Permanente entre Sizer y Sartori. Si bien Silveira no pudo, ¿no? Nunca intentar el sobrepaso, estaba a la expectativa y bueno, en algún momento dijo, acá me quedo bien, el tercer lugar no le caía mal, porque algo de eso dijo después él, y bueno, finalmente este va a ser el momento, este es el inicio de la última vuelta y intentó Sartori, digo, había que tratar de ganarlo y acá se engancharon. Ahí fue el momento, una pena. Queda enganchado y lo arrastra Sizer. Hasta donde pudo lo arrastró y después terminaron, creo que octavo y décimo en el clasificador o por allí. Y bueno, Alejo Sizer terminó octavo y Francesco Sartori terminó décimo. Ahí sí, octavo y ganó décimo. Valentino Silveira, seguido por Nicolás Sutta y Giancarlo Sartori, los tres primeros. Más atrás, Gianluca. Más atrás, Giancarlo. Más atrás, Luan Panaciu, Benjamín Pona, Aaron Wecker, Juan y Castelli, Alejo Sizer, Tiziano Stanganelli, Francesco Sartori y Silvian Hettinger, los que terminaron después, Diego Broenzer, León Panasiuk, Agustín Simón y Emiliano Pociel. Si le parece, lo escuchamos entonces a Silveira, Valentino, que pasó a cobrar, insisto, pero pasó lo que pasó y terminó ganando una gran carrera. Se chocaron los dos y aproveché para quedar primero. Cuidaron mucho, hicieron así, se montaron y yo aproveché por afuera. Venías reconcentrado mirando lo que pasaba adelante, ¿no? Sí, si ellos no se chocaban, igual hacía podio. ¿Agradecimientos? A mi papá, a mi mamá y al mecánico. Y a todos los sponsors del equipo. Ahí estaba la palabra de Valentino, en definitiva, quedándose con la victoria. Decíamos ya, sumando su segunda victoria en el año, se prende en la lucha por el campeonato. Después veremos seguramente los números, pero va a estar ahí prendido. Decía, la primera... Déjame mandar un saludo a la familia Sizer, que está mirando ahí. La semana que viene, este fin de semana, van a la llame. Es una gran carrera, Alejo, me encantó. Sí. Un carrerón, hicieron los dos, no sé. Además, nosotros veníamos, mientras estábamos en la transmisión, destacando eso. Una pena, pero, que todo el tiempo hay intercambio de posiciones, pero... En una limpieza absoluta. Después, bueno, ahí en esa circunstancia lo que sucedió, pero una muy linda carrera. También una muy linda carrera, vamos a escuchar protagonistas en este caso, de categoría cadetes, un carrerón también hicieron con alguna polémica, y usted escucha a los protagonistas, sí, de la cadete lo que dijeron cuando terminó la carrera. Y también, bueno, de la Copa Damas, la novedad de la victoria de Candela Espíndola, que terminó tercera en pista, pero se vio favorecida porque, bueno, Graef y Barrios, quien terminaron primero y segundo en pista, no pasaron la técnica, el tema del banco y demás. Entonces terminó heredando la victoria quien terminó tercera. Pero escuchamos entonces atentamente lo que decía Morgester al final de la carrera, Gritti, y bueno, también lo vamos a escuchar a Candela, por supuesto, pero arrancamos con los chicos de la Cadetes, después de lo que también fue una muy, pero muy buena carrera, muy disputada. La verdad estuvo muy linda. Desde el comienzo que sentimos que le podíamos correr a Lauti y se nos dio darle correr y nada más que se nos escapó.
sobre pasos raros, pero ahí vamos a ver por la televisión, por donde ustedes están repitiendo, que esperamos que no sea nada grave. Y quiero agradecer también a todos mi mecánico, que yo no estaba pensando correr esta fecha, pero justo el sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, se despertaron para mandarme al karting, hacerme todo. Un saludo para mi primo Astor, mi primo Rodri, a mi tío Raúl, a mi tía Lea, a mi primo Milo, a mi primo Tommy, a todos ellos. Bastante peleaba con Feli. La verdad no sé por qué se queja que yo le estaba cerrando, pero que se acuerde cuando me tiró afuera en el curvón, que me dejó sin pista. Yo venía defendiendo y la verdad que no sé por qué se queja. ¿Cómo te ves ahora para lo que sigue el campeonato? La verdad que me veo bastante sólido. Planeamos obviamente seguir así el resto del campeonato. Bueno, vamos a ver lo que resta del campeonato. Bueno, ahí estaban los chicos de la categoría cadete. Dejaron ahí. Picante, polémica, ¿eh? Abrieron picante. La pica. Anotaron despacito. sacaron la libretita, sí. A ver vos, sacaste la despacito. Picante, los chicos. Ya se vio en posadas algún tipo de roce, con el piso mojado, y ahora se vuelven a encontrar en la pista. No verá, esto va a dar mucho para hablar con las fechas que faltan, ¿eh? Sí, y además porque son dos protagonistas, digo, Gritti y Felipe Morgester, sí, van a estar adelante todo el tiempo, pero es la primera vez que hablan al respecto. Siempre hubo algún roce, siempre alguna cosa pasa, pero es la primera vez que hablan. Ninguno habló. Y el otro estaba al lado, escuchó y respondió. Contestó, ¿eh? Y respondió. Está bien. Es parte, sí, de pasito. Es parte también. Y le pone un picante dentro de lo correcto que pueden ser las declaraciones. Y del otro lado también escuchar, en el caso de la Copa Damas, le parece, a la ganadora, en definitiva, heredó la victoria. Hizo una buena carrera, igual venía la Copa Damas, que es un tema, porque hubo muy pocos karting el fin de semana. Sí. Tan solo 5 el fin de semana. Bueno, lógicamente Graez, la gran protagonista, terminó ganando la competencia y después no ganó por el tema del banco. Sí, Melissa Barrios le había robado la pole. Es una forma de decir esto, porque no es propiedad de Alicia, ni mucho menos todo, pero bueno, la realidad es que Alicia ha ganado todo en lo que va al año, excepto dos clasificaciones. En Oberá, las dos veces Melissa Barrios, en la que hizo la pole. El resto ganó absolutamente todo en lo que va de la temporada de la Copa Damas Alicia, así que bueno, Melissa venía segunda, haciendo buena carrera. Pasó lo que pasó, festejó quien cumplió una buena competencia también en el tercer lugar. Insistimos, hay un asterisco para ver Copa Damas, solo 5 karting el fin de semana. Para levantar el parque. La escuchamos a Candela Espíndola, la ganadora de esta fecha. La verdad, no me esperaba para nada. Yo dije, bueno, tengo que aguantar nomás, y me fue mejor de lo que esperaba. Así que, contentísima. Luchando mucho en la carrera, ¿no? Sí, totalmente. Había momentos que les llegaba, dije, oh, le iba a pasar. No se pudo, pero corrí lo mejor que pude. Y bueno, y se definió en la técnica. Y totalmente. O sea, yo siempre pienso que la carrera no es solo en pista, sino también tiene que ver la técnica. Si no pasas el banco, no pasas la técnica de tu motor, bueno. ¿Agradecimientos? Agradecimiento totalmente a mi papá, que me hace el karting, al Team Bogado, a todas las personas que están cercanas a mí, siempre me apoyaron, a todos ellos. Ahí estaba Candela Espíndola, la ganadora de la Copa Damas, la primera que le saca la victoria a... Sí, la primera del año, digo. La primera del año. Exacto, lo que decíamos. Y se prende también, es compañera de equipo en el Team Bogado, ¿no? Le mandamos un saludo a la gente del Team Bogado, también mirando el programa. Sí, lo que no pudo aprovechar, aprovechó en realidad esta circunstancia también, igual había salido más atrás, es Santa María. Que venía segundo del campeonato, con lo bueno, al no llegar Graez, suma puntos, subiéndose al podio, pero va a restar algunos seguramente en esa pelea. Damos vuelta de página, nos metemos en la categoría Master, porque también hubo nuevo ganador, Robertino Lukowski. La Master se le dio a Robertino Lukowski también, ¿eh? Sí, se le dio a Robertino, otra muy buena carrera de la Copa Master este fin de semana. Si bien Lukowski dominó, digamos, en el primer lugar, no tuvo el contrincante, digámoslo así, porque terminó administrándolo muy bien. La pelea estuvo atrás para sus perseguidores, ¿no? Allí donde Andino, Barreiro, otra vez nuevamente metido en la conversación, Rochol, Lori, Balmaceda, estuvieron ahí prendidos todos. Pero terminó ganando el piloto del DIL Competición, Robertino Lukowski, seguido por Matías Andino, el hombre del Team Bogado. Sí. Y Ramiro Valerio, el hombre de Puerto Iguazú, fue tercero. Otro podio para el hombre de Puerto Iguazú. El tema fue, acá también en esta carrera, el problema, bueno, se van a enganchar también.
Rochol, cuando Rochol, bien digo, Rochol, cuando venía en la disputa con Andino por el segundo lugar. Ahí terminaron enganchándose, por eso Rochol perdió mucho después. Y el otro, el que terminó lejos, fue el líder del campeonato, Raúl Lori. Raúl Lori terminó en el puesto 11. Sí. Cuarto terminó Jorge Lori. Quinto, Balmaceda. Sexto, Sebastián Alves. Séptimo, Marcos Goichik. Octavo, Germán Rochol. Noveno, Sergio Ramírez. Décimo, Ricardo Simón. Y undécimo, Raúl Lori, el puntero del campeonato. Ahí está. Bueno, otra vez fue una buena carrera. Este es el momento en el que otra vez empezaron a acercarse a pelearlo a Robertino Lukowski. Digo, Lukowski desde el principio al fin fue el que dominó la carrera y terminó ganando. Este es el momento en el que Rochol se engancha con Andino, pierde la trompa. Rochol queda la trompa del karting de Andino. Aprovecha a Vareiro, que lo supera Andino en ese momento. Rochol después tiene que ir a reparar y después sí, Andino recupera la posición sobre Vareiro para ser segundo y Vareiro tercero. Una pena, porque si no hubiésemos tenido ahí esa pelea de tres y, o tal vez cuatro, porque ya se sumaba Vareiro hasta el final de la carrera. Pero bueno, con esa circunstancia aprovechó Lukowski, volvió a sacar diferencia y terminó ganando bien la carrera Robertino, que es otro que en el campeonato se va a acomodar con el triunfo. Agradeciéndole las imágenes a la gente la transmisión de Canal 12. Las notas y las imágenes a la transmisión oficial. A la transmisión oficial lo escuchamos a Robertino Lukowski. Pudimos aprovechar la largada, largamos bien. Por ahí sentía que se acercaban mis rivales atrás, pero siempre traté de concentrarme, ir para adelante. Mantener mis tiempos, iba controlando mis tiempos por vuelta, que eran bastante parejos, así que fue lindo volver al triunfo. Se nos escapó el anterior por poco, un problema, pero ahora sí nos volvimos a subir lo más alto del podio. Sumando para el campeonato. Exactamente, así que nada, quiero aprovechar para mandar un saludo enorme a mi señora, a mis hijos que están en mi casa un poquito engripados. El papá le manda este regalito, así que nada. ¿Dedicado a quién? Mi señora, mis hijos, gracias a mis mecánicos que se desvivieron, a mis hermanos, a mi mamá y a toda la gente de Roca que reprendida está siempre al karting y apoyándonos. Buena victoria de Robertino, insistimos, para prenderse en el campeonato. Tiempo de seguir la recorrida, vamos. Sí, Titi, te escucho. Decía, Robertino no tuvo suerte en Posadas con la lluvia, un problema eléctrico lo dejó afuera y había prometido que en esta carrera de Oberá iba a dar todo para poder quedarse con la carrera. Recordarán que en plena largada se había quedado con el karting ahí donde larga la carrera. ¿Se acuerdan, no? Sí. Entonces, no había podido largar justo al momento de la... Prometió poder largar en Oberá y ir recuperando puntos del campeonato. Lo de Rochol y lo de Andino, bueno, una pena. Para mí se equivoca Rochol, se monta en el karting de Andino, por eso termina muy atrás. Pero está muy peleado el campeonato también de la Master, está muy buena. Sí, está muy lindo. Hay cuatro o cinco pilotos que están en condiciones de ganar y de discutir posiciones en la mitad del campeonato y por eso Lukowski también necesitaba el triunfo para, bueno, no permitir que quienes están adelante sigan escapándose. Y además con Lori, que se dio terreno, con Raúl, en esta se van a amontonar todos un poco. Y otro campeonato está al rojo vivo, es el de cajeros promocional, donde tenemos nuevo ganador también. No repitió... Sandy Cram es la primera vez que gana en el año. Por eso digo, pero me parece que no repitió ganador en lo que va del año. Me parece que no. ¿Tengo que revisarlo? Tendría que revisarlo, pero no recuerdo si es la promocional la que no repitió. Ganó Carrera anterior, había ganado Kale. ¿Y Sanwal no ganó la primera? Sanwal. Y bueno, ahora la cual. No repitió ganador. No repitió ganador. Si no me equivoco. Así que está prendidísimo en el campeonato. Acá una gran actuación de Santi Kram, que también había hecho la pole el sábado. Sí. Y después tuvo que correrlo atrás. A Kale, sí, en el comienzo, Kale que largó primero, ahí se intercambiaron posiciones y después Kale empezó a tener tuvo problemas en el karting, más allá de que Kram lo superó, después de la superación, un poco una vuelta más, algo así, empezó Kale a perder rendimiento, el correntino, y perdió después todo. Y Kram hizo un carrerón, terminó escapándose y mucho del resto de los corredores, sacando mucha diferencia, pero ese segundo pelotón ahí donde mirá cómo venía, venía Musi, exacto, Sanwal. Venía Musi, Sanwal, venía metido Candelaria Freud, que anda muy bien Candelaria, después tuvo un par de roces con Sanwal, codeándose con los grandes dentro de la categoría. Bueno, estaba García ahí también, lo veíamos, mirá, fíjate Candelaria cómo venía, a los pontonazos, venía con Musi primero, después va a hacer lo mismo con Sanwal, metido ahí en la disputa también de corriente, ¿no? Ahí está, mirá, este es el momento, mirá cómo va Candelaria, prendida Sanwal, Sanwal que está
muy bien en el campeonato, ¿no? Y es candidato Armando a pelearlo. Por eso destaco también. Viene desde que se presentó también creciendo. Le falta redondear un buen fin de semana, pero mirá cómo se, lo superó. Sanwal, astuto, ¿no? Lógicamente recuperó rápido, pero acá, toquecito, metido en la pelea, metido en la pelea. Pero bueno, en definitiva, terminó siendo una gran carrera. Destacarlo de Walter Knobs, porque Walter Knobs había sufrido bandera negra en la serie, tuvo que hablar de fondo y terminó quinto. Un carrerón. Mirá, ahí este es el momento, la pena acá, donde precisamente Candelaria, Franco García y Bogado. Y Bogado pierden todo porque Bogado se pasó en el frenaje. Venía cuarto, quinto, perdón, y se llevó puesto a tercero y cuarto a Candelaria, Freud y a García, por eso perdieron los tres lo que venían haciendo. Una pena, se equivocó Bogado, perdió referencia a la frenada y se terminó ahí. Ahí con eso Sanwal tuvo tranquilidad para ser segundo y Crane ya venía lejos en el primer lugar. Festejó Santiago Crane el nombre de Alem, seguido por Sanwal, tercero Musi, en el podio de la categoría cajeros. Escuchamos al ganador de la categoría cajeros. Súper contento, el esfuerzo que metimos todo en este deporte, la verdad que dio fruto y la verdad que sin palabras, no tengo palabras. Una categoría súper competitiva y muy pareja. La verdad que sí, una categoría la cual hay muchos pilotos que tienen mucho nivel y me pone contento poder estar adelante por primera vez en el año. ¿Dedicado a quién? Dedicado a mi abuelo, al viejo, que al equipo, que nunca bajan los brazos, al sponsor, a mi vieja y bueno, es algo que me llega mucho al corazón, pero quiero también dedicárselo a mi abuelo que está en el cielo y que me cuida bastante. Ahí estaba la emoción de Santi, con el acompañamiento lógico de la familia habitual y la posibilidad de quedarse con el triunfo, y seguramente estamos a mitad de campeonato y varios que lo necesitaban para prenderse de lleno de manera definitiva, destacando que también aquel que perdió fue Carré. Sí. Carré, que llegaba como líder del campeonato, muy ajustado, pero se fue para atrás. Ya había tenido problemas en la serie con un roce, precisamente el que protagonizó Knobs y después le valió la bandera negra. Que bueno, lo complicó a Carré para la final después y bueno, es difícil remontar en una categoría que está tan pareja, ¿no? Antes de entrar en la última categoría, lo que confirmó la semana el intendente de Alem, Matías Sebelli, que el karting va a correr en septiembre su fecha. Lo confirmó Sebelli. Sebelli, falta incluso aquí en Canal 6. Sí, falta la confirmación de la federación. Bueno, nosotros hablamos el fin de semana con la FEMAD, hablamos con el presidente. Y bueno, él dejó en claro que la posibilidad está abierta, que la idea es, por eso en el cronograma del año del karting dice libre. No tiene que sede la fecha del 29 de septiembre. Tiene que cumplir requisito. ¿Y cuál es el requisito fundamental? El asfalto. El asfalto es el requisito fundamental, el asfalto del circuito, del trazado. Lo ideal es el 100%. El tema es que... A ver, la FEMAD le marcó los lugares a Alem donde sí o sí tiene que reasfaltar. Donde sí o sí tiene que reasfaltar. Sí. Van a llegar con el asfalto. Bueno, pará, por eso estoy yendo a eso. La FEMAD le marcó a Alem, según nos contaba el presidente, sí, los lugares. Recorrieron el cartódromo, le dijeron al intendente Sebelli y a la gente de Alem, es acá, todos estos lugares donde tenés que reasfaltar. Casi te diría, si usted le pregunta a los pilotos, el piloto te va a decir necesita el 100% por una cuestión de cubiertas, de cómo consume la cubierta correr en Alem hoy. Entonces, le dijo acá, van a llegar, y supuestamente sí, incluso alguien deslizó por ahí que le van a meter el 100% de reasfaltado. El tema, como dice Titi, la consulta es saber si van a llegar, porque no estamos tan lejos de la fecha. Estamos casi medio de mes, ¿no? ¿Sí? Así que veremos. Pero bueno, la federación... Eso es, lo que dice, es una erogación importante de dinero que en sí, cuanto al asfalto, sí, porque es muy abrasivo, lo decía Fabián Carré en la categoría cuando se corrió el Moto Extreme, esa fecha, decía Fabián, es abrasivo, se gastan mucho las cubiertas y no creo que puedan llegar con el tema del asfaltado del 100% del cartódromo, sin la parte nueva. Así como y al menos hoy, este fin de semana, por ejemplo, está ocupado el cartódromo, perdón, Titi, este fin de semana está ocupado el cartódromo con la trilla. Ya desde el viernes no se puede hacer, ya está cerrado. Bueno, y la próxima semana tiene fecha de motos. Así que ahora, ¿cuándo empiezan ahora? Por ese eso, es otro, bueno, otro tema, ¿no? Yo entiendo que si en caso comienzan, las motos van a terminar cambiándose, pero bueno, veremos qué pasa. Vamos a la señor. Sí, pero antes de eso. Aclarar que bueno, lo que sí o sí tiene que cumplir el requisito es el asfalto. Mejorar sí o sí lo que le pidieron, que será un 60%, lo que sea, o el 100%. Y en cuanto al lugar, porque no hay espacio, el playón,
por lo menos en algunos sectores seguramente no van a llegar con un asfaltado o tirarle algo, por lo menos, de cemento. Tal vez sea Ripio o demás donde van a estar. Pero decía el presidente, de última en eso, hablamos con los equipos y demás y nos acomodamos por Exacto. esta vez. Digo, para el playón, porque es necesario ampliarlo. Claro. Eso creo que no van a llegar. Entonces, lo otro, nos podemos acomodar, decía. Lo que no nos podemos acomodar es el tema boxes, que hay que agrandar algún sector que han pedido, por la calle y demás. La calle Boxes, por lo menos una línea más, decían, necesitan, porque es angosta. Sí. Y el asfaltado de gran parte, por lo menos, del trazado. No sé si se podrá, la gente alenta, dijo que sí, así que ojalá, digo, el deseo de todos es que sea así. Pero si no, ¿sabes cuál es el tema también? Que no puede esperar mucho más la federación para decirle a Obrá, no le va a decir 10 días antes a Obrá, che, haceme el karting, no. Sí. Necesita avisarle con tiempo, es decir, un mes antes, por lo menos, decir, Alem no va, vas a tener que hacer vos. Eso es lo que decía también. No le puedo decir una semana antes a Oberache, Alem no llega, armame la fecha del karting. Por eso son todas cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora sí nos vamos a la sala senior. Entonces, la última de las categorías que nos queda repasar. Fin de semana, victoria. Y en esta sí, el que se escapó en el campeonato, Damián de Lima. Damián de Lima, que hizo un fin de semana casi perfecto. Ganó Paul, ganó series. Sí. Y ganó final el piloto de Leandro Nalem, de punta a punta también en la final. Una final que tuvo 24 karting inscriptos. Realmente un muy buen número. Sí. Algún que otro rocecito ahí. Y en la larga es inevitable. Bueno, Damián de Lima se puso de punta a punta, seguido por Rodrigo Recaborde. Sí. Fernando Steffen fue el tercero. Bautista Bustos cuarto. Mirá como que anduvieron Carlos Nusney. Y Posiel. Y Posiel. El toquecito ahí en el comienzo. Una pena porque los dos tenían potencial. Nusney rompió la trompa y tuvo que entrar. Y Posiel, quinto largaba Posiel. Como está creciendo en la categoría, el chico El Dorado es fantástico. Pero bueno, en el comienzo con ese roce perdieron todo. El que volvió a aparecer fue Santino Dolce, que terminó quinto. Bien, una Dolce. Buena remontada. Muy bien. La 13 Dolce, creo. Fernando Ledesma, sexto. Séptimo, Valentino Mative. Octavo, Germán Hohmeyer. Noveno, Mauricio Pazzi. Y décimo, Jonathan Lukowski, el escolta del campeonato, quien perdió mucho, ¿no? Perdió mucho él, Lukowski, y perdió mucho Nobbs, los dos que llegaban en esa pelea. Entonces, ahí se va a complicar, digo, en la continuidad del campeonato, en función de lo que venían, por lo menos, peleando arriba, ¿no? En este caso, en la senior, en el campeonato. Así que bueno, vamos a ver. Pero si te parece, lo escuchamos a De Lima. De Lima aprovechó todo esto, ganó la carrera, queda a mitad de campeonato y sumó una nueva victoria. Contentísimo por el trabajo de todo el equipo, por el trabajo mío en sí, por todo el equipo, gran competición, la verdad que son unos guerreros, como dije ayer, y bueno, mantenemos la punta del campeonato, estiramos de nuevo la diferencia, que es lo que vinimos, así que muy feliz solo. ¿Y la clave fue lo que hablamos ayer, la mentalidad? Acá fue la clave, agradecerle a todos, como digo, más que nada a Gustavo, a mi amigo Gustavo Crán, que trabaja full conmigo adentro y afuera del karting. Y a todo el equipo que hagan competición, a mi familia, y feliz de la vida. Y bueno, a seguir empujando, que hay mucho camino por recorrer todavía. Ahí estaba De Lima. Yo decía, no mezclé ahí, era Lusney. Lusney, Carlito Lusney, el que perdió mucho en el campeonato. Lusney y Lukowski, como decías. De Lima ganando le saca mucha diferencia, o extiende la diferencia en el campeonato, en la categoría senior, pero falta mucho. ¿Cuál es el tema de la senior para mí? Hay muchos para repartir los puntos que quedan en el medio. Digo, Mativi anda bien, Bustos anda bien. Bueno, el propio Lusney se va a meter, De Lima, Posiel. Hay muchos que pueden repartir los puntos. Hay mucho para meterse ahí. Es difícil cosechar grosos todas las fechas. Así que me parece que lo que ha hecho De Lima hasta acá no asegura nada porque es mitad de campeonato, pero sacar una diferencia de cuando van cuatro fechas es importante. ¿Nos vamos a la pausa, le parece, al corte? ¿Nos vamos con una cámara a bordo, le parece? Nos subimos un ratito a un cajero promocional, sí. Y también a un senior, ahí para ver cómo manejan los muchachos, y ya seguimos.